Estuvo presente en un evento en Guayaquil como representante de la función judicial. Fue ahí donde la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, reveló que ya sabe cuáles son los nombres de los juristas que conforman el comité que la evaluará a ella y a los otros 20 jueces de la Corte Nacional de Justicia. No, hay personas muy respetables, por cierto, en esa comisión. Sin embargo, reiteró sus cuestionamientos a los criterios metodológicos de evaluación, que resumió un oficio de 20 páginas enviado a la judicatura. En él, incluso aseguró que la evaluación podría caer en ilegalidades. Es el Consejo de la Judicatura el que lo leerá y analizará si va a considerar ese análisis jurídico o si no lo hará. Si continúa la metodología tal cual como está, ¿ustedes se van a someter a esa evaluación? No nos hemos reunido en el pleno todavía para tomar esa decisión. ¿Pero podría ser una opción el no someterse a la evaluación? Como servidores públicos que somos, nos sometemos a la evaluación. Dice en la página 2 del documento que hemos enviado. Con la metodología, pese a la metodología en la que no están de acuerdo. Hemos observado la metodología, hemos hecho notar la metodología, es el órgano administrativo el que tiene que decidir si la aplica así en esos términos o no. Pero Aguirre sobre todo cuestionó que la comisión calificadora, que podría incluso sugerir la destitución de los magistrados, esté conformada por personas particulares si la ley no lo prevé. Vladimiro Álvarez es precisamente uno de los miembros del recientemente conformado comité evaluador. La Corte y sus miembros no deben tener temor de una evaluación. Álvarez niega que exista un afán de persecución hacia magistrados que han actuado a favor o en contra, en últimos sonados casos jurídicos. Totalmente alejado de criterios políticos, de posibles anhelos de venganza o de sembrar temor en algunos jueces para someterlos. Aguirre, como presidenta de la Corte Nacional, incluso envió una reforma a la Asamblea, donde propone quitarle al Consejo de la Judicatura la competencia de evaluar a la Corte Nacional de Justicia y establecer claramente que la función judicial ante otros organismos institucionales del Estado la debe ejercer el presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia y no el representante del Consejo de la Judicatura. Dayana Monroy, 24 horas.